ha brindado espacios a, no solamente a las bandas o grupos de acá de Pedregal, sino de toda parte de Medellín, dándole énfasis a las bandas de acá desde hace muchos años. Vemos que esto de colegio pasó a un sitio de acopio y reciclaje, pero al mismo tiempo se estaban utilizando aulas y espacios para que los grupos tuvieran su lugar de ensayo, de reuniones. Entonces ha sido bastante importante y ahorita vemos la infraestructura que manejan, que no ha sido gratuita. Igual que nosotros como personas, ellos como entidad han llevado un proceso duro de llegar a nada, a poder hacer un espacio, a tener ahorita lo que tienen, para que muchos de nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo ahora, disfrutarlo sin ningún costo. Ha sido un trabajo como en pro de la población de este sector, entonces ha sido muy importante el trabajo de ellos. Vicky quiere hablar. No, vea, hay una cosa que es importante con estos espacios, es que ante la carencia, digamos, de que tuvimos nosotros, porque nosotros siempre buscamos, o sea, los primeros acercamientos, el primer concierto que hicimos fue con la Acción Comunal en F. Gómez. Pues ese fue el primer concierto y igual fue un descache para ellos, pues porque fue, o sea, encontrarse con un combo de rockeros que, o sea, las historias que salen de ahí son muchas, pero, o sea, a lo que voy es que realmente el rock ha estado vinculado como a procesos civiles y cada vez se da cuenta uno que si hay cosas ahí conectadas. ¿Qué ocurre? Que uno también es muy apático, la mayoría de la gente es muy apática también como al establecimiento.